¿Por qué no? ¿Qué estamos acá? ¿Qué nos trajo él? No cito acá al jefe. ¿Alguien sabe? Yo estoy perdido. Tú parece que viniste a trabajar. Claro. ¿Ya estás listo? Estoy listo. Y a veces uno nunca sabe. ¿Dónde? Yo nunca confío en nadie. ¿Ustedes? Creo que ninguno de los tres confía en nadie. Por supuesto. ¿Qué es esto? ¿No? Esa cortada me la hice en uno de los trabajos que me mandó a hacer el jefe. ¿Sí ves? Claro. Con doble y todo. Yo... siempre... aunque ustedes ya lo saben, pero... yo a esta nota... siempre... cargo conmigo, porque ya tuve casi un par problemas cuando degollaba con cuchillo. Ahora generalmente lo hago con esto, para la policía. Es muy efectivo. Si te ves muy tensa, ¿qué te pasa? Notas que yo soy francotiradora, entonces siempre cuando asesino a alguien se me queda el rostro y eso me tiene bien intranquila. Es más rápido, no sufre mucho, pero tienes que analizar la situación. ¿Cuándo fue el último? Hace 3 horas. Y... claro, entiendo, por eso estás así. Sí, estoy pensando. Ese padre de familia, sus niños. Pero ese es nuestro trabajo. Y no importa quién sea, igual tenemos que hacerlo. Claro, es verdad. ¿Pero me pasará? Oigan, esto parece mafiosos anónimos, o quién sabe qué cosa. Parece lo... un loquero falta aquí. Los mafiosos se citan... ¿qué es esta nota? Los mafiosos con la bolsa, ya la... un poco más. Claro. No, pero... lo importante es eso. La nota es que yo estoy acá, por gusto. Debería estar... me pegué una chupa ayer, del hijo de puta. Sí, se te nota. Sí, estoy terrible. Claro, siempre, siempre. La buena vida. Y... en vez de estar puta, me muero por un encebollado. Chucha madre. Y en vez de estar acá internado, mira qué calor. Puta, ni que estuviéramos en la sierra, chucha. Plena, y yo, ahorita yo no estoy trabajando. Cuando yo no trabajo, entonces yo, me cabré andar así internado. Para más de degollar a... de verdad. A, bueno, me especializo en degollar ancianas, generalmente las que son putas. Me encanta, porque las ancianas putas generalmente son malas madres, ¿sí sabes? Con plata. Claro, con plata, claro. O sea, se la clavas carnalmente y luego la degollas y te quedas con el dinero. Con todo respeto, pues, ¿no? Claro. Pero, sí, pero no. Entonces, a la final, si están interesados, les puedo invitar un encebollado. Claro. ¿Dónde? ¿En el agachadito que está por aquí? Dicen que es buenísimo. ¿La plena? Contarle que no me haya infección intestinal. Yo me apunto. Le metes un tiro al cuello. Le meto un tiro. Todo se soluciona con un tiro, con unas cuchilladas. Una degollada. Claro. Generalmente... eso es bueno, ¿no? Harto mondongo. Pero lo importante es que aparte de lo que hacemos, también tenemos nuestro dinero. Porque uno de hombres ya... ya está. Después eso es lo bueno, por eso me gusta. Es rápido. Llegó un momento en que me cabría trabajar y lo importante... asesinar, pero que no te cojan para nada los pacos, ¿no? Esto es lo bueno. Esto es lo bueno y que nos envidian todos. Acuérdense que todos somos una familia. Esto es una organización. Por supuesto. Todos somos uno. Entonces, lo importante, a pesar de que no hay que confiar en nadie, pero... igual tenemos que cubrirnos las espaldas porque tampoco no podemos estar con este estrés de saber que nos pueden hacer algo. Claro. O tú no lo crees. Y no sé, te pego yo primero. Y yo te pego un tiro primero. Pero quién sabe, me huevo la gallina. Cuchillo primero. O nos matamos los tres. No, y no. Se va a la verga esto. Sí. Sí, sí, no, pero sí, eso es lo que sucede. Me preocupaba mucho cuando vi tus tacos, porque pensé que realmente, a pesar de meter tiros, clavas los tacos a la gente. No, normalmente yo uso tacos para hacerlo más
más sensual, porque es como una especie de aberración. O sea, tú disparas y tú bajas y nadie se da cuenta de que tú vienes matando, porque si te ven sexy, te ven bien, o sea, no viene asesinando, simplemente es una chica que pasa y punto. Y sí puedo correr con ellos, o sea, sí tengo facilidad, sí me ha tocado huir, tirarme por el techo y hacer miles de cosas. No se me echó nadie. La Gatúbela de Guayaquil, ¿no? Sí, pero me iba mal en el amor. Eso es lo que también me tiene estresado. Y me imagino, pero yo no quiero tener una pela que sea francotirador, hijo puta. Me descubren algo, un tiro, hijo puta, no, y nadie pero supo igual, nada. O sea, sí, a veces es importante tener a alguien a tu lado. Y creo que parte de lo que yo hago en mi profesión es porque tengo ese vacío. Pero tú has matado a tu sex. Ya. Sí, a un par. Un par. Sí. Por brillos. Ah, entonces sí, porque claro. Se metió con mi mejor amiga y ella era como mi ñaña, mi yunta, mi comadre. Pues, ella también pagó piso. Y ella también pagó piso. Por supuesto. Pero nunca nadie se enteró quién lo hizo. No, pues claro. Oh, pero eso me tiene así como que cruzado. Pero sí, no, sí aceptamos la invitación del encebollado como para... Claro, para relajarnos. Para relajarnos, amenizarlo en una cervecita, porque... Oigan, o sea que... Ninguno de ustedes tiene la más mínima idea de por qué estamos aquí. Seguro. A mí me dijeron que venga. Yo pensé que tenía que venir a matar a alguien. Por eso. Bueno, yo le escuché al jefe de ustedes, no sé yo, que están teniendo muchos problemas con tu actitud. Y por ahí dicen, que querían ponerlos en terapia o algo por el estilo. Lo mismo ya escuché de este igualito, que habían un par de compañeros que estaban con problemas y que no estaban haciendo bien su trabajo y por eso yo tenía que acabar el trabajo de ellos y que viniera aquí al parque. Yo creo que venía a terminar lo que ellos de pronto estaban inconcluso. Entonces yo no sé si cuál de los dos me puede explicar qué está pasando. Bueno, yo vine acá porque pensé que me iban a condecorar. Pensé que era el mejor. Pero resulta ser que soy el más malcriadito. Ahora, ¿qué hago? Me degollo, me hacen el favor de degollarme, me condecoran. ¿Cuál es la condecoración? Esa es la gran pregunta. ¿Y dónde está el jefe? Se supone que él iba a venir también acá. Pero no está en ningún lado y nosotros estamos como un trío de estúpidos aquí conversando de estos problemas, ¿no? Y ni tú deben de saber los problemas de nadie. Es verdad. Hagamos algo. Esto parece terapia de grupo. Sí. Es terapia de grupo. Terapia de grupo. Y me está aburriendo y no sé qué vamos a hacer. Creo que lo único que quería el jefe era que hablemos y desahoguemos nuestros propios problemas. Yo me quiero pegar en el cebollado. Para mí esa es la mejor terapia que hay. Con chifle. Ya, pues, ¿quién dijo miedo? ¿Nos vamos a pegar en el cebollado? Vamos. ¿Tú pagas? Claro. Sí, porque yo, la verdad. Ya hace hambre, ¿no? Sí. Ya estamos ahí, ¿cuánto tiempo? Claro, no hay ningún niño para que vaya a ahí hay un puto. Dale, que no matan. Estás malévolo, porque no estás haciendo nada. Pa, 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 pa